Pero, amiga, pero mira a la vecina. ¿Cómo ella puede estar con ese tipo que no se puede valer por él mismo? No puede trabajar ni hacer nada. ¿Cómo ella está con ese hombre así, amiga? Yo no entiendo. Yo no podría estar con un hombre así. Que no me resuelva ni me dé para mis gastos. Ay, no. Ni loca. Yo jamás, amiga. Ay, no. Yo nunca decía que fuera con un hombre. Estás loca, pobre Katherine. Ay, Dios mío. Pero ella cayó muy bajo porque ella tiene que estarlo manteniendo. Ahora ella está trabajando para mantenerlo a él. Está loca ella. Jamás. No, jamás. Yo nunca pensé que yo iba a estar. No. Mi amor, espérame un momentito, voy a la farmacia a comprarte los medicamentos. Ok, amor. Ok, bye. ¿Qué tal, chicas? Mana, ¿y cómo tú estás con ese hombre? Un hombre que no se puede valer por sí mismo, una mujer tan bella como tú. ¿Cuál es la necesidad? Ese hombre no puede trabajar, no puede hacer nada. Tú eres universitaria, terminaste tu carrera, ¿para qué? Para estar con un hombre en una casa, atendiendo a un hombre que no te lo va a agradecer en un futuro. Aparte, que no puedes ni trabajar, por estar cuidando es inservible. Que no se puede valer por sí solo. Mana, estás a tiempo, piénsalo. Bye, chicas, tengo una emergencia. Mi amor, ¿te lastimaste? No, amor, solo perdí el equilibrio. Disculpa. O de ser una carga para ti. No puedo hacer nada sin trompezarme. No digas eso. No eres una carga para mí. Lo importante es que yo estoy aquí contigo. Y recuerda lo que tú has hecho por los demás. Gracias, cariño. Solo ayúdame a pararme. Ok, mi amor. Vecina. Vecina. Dígame. Oh, vecina, dígame a ver cómo usted está. Estamos bien, gracias a Dios. Mire, que lo que hizo su esposo no se ha mejorado todavía. Aún no, pero estamos trabajando en eso. No, lo que pasa es que yo paso por aquí, usted sabe, para cobrarle la boronita que hay pendiente, porque la cosa está muy mala y de verdad necesito ese dinero. Entiendo. Usted sabe que como tengo a mi esposo en estos momentos y estamos pasando por un mal momento. Todo esto se salió de control, imagínate. Mira su salud cómo está. Sí, vecina, yo entiendo, pero usted sabe que es lo que es. Yo necesito ese dinero para comer. Yo también tengo una familia ahí. Si usted no me consigue ese dinero para esta semana, lamentablemente voy a tener que sacarlo de la casa. Ya usted sabe, vecina, hablamos. Ok. Señor y señora López, gracias por esperar. Hemos revisado los exámenes y necesito hablarles acerca del próximo paso que se debe de dar en este tratamiento. Parece que la recuperación de su pierna será un poco más complicada de lo que esperábamos. Necesitamos hacer más secciones de terapia, pero es posible también que se necesite otra operación. ¿Qué tiempo puede llevar? ¿Hay posibilidad de que él pueda caminar sin las muletas? Bueno, es un poco difícil. Todo depende de cómo vaya en la recuperación. Todo depende de cómo vaya tomando el tratamiento. Hay algo que sí les tengo que recomendar. Y es que busquen apoyo financiero, ya que este tratamiento, honestamente, es muy costoso. Ya estamos pasando por muchas dificultades. No sé si podamos pagar todo esto. Entiendo sus preocupaciones, pero
yo puedo referirlos a un programa de asistencia para que puedan ayudarles con el costo. Pero, siéndole honesto, es muy importante que hagan esto para así poder llevar el tratamiento, porque de eso depende su movilidad. Haremos lo que sea necesario. Solo queremos que él se mejore lo mejor posible. Sí. Gracias, doctor. Estamos muy agradecidos con usted. Para servirles. ¿Aló? ¿Sí? ¡Guau! No lo puedo creer. Muchas gracias, estamos muy agradecidos con ustedes. No tenemos con qué pagarle tanto. Ok. Sí, muchas gracias. Ay, mi amor, tú no lo vas a creer. Apareció un donante que pagó toda la cirugía y el proceso de recuperación. Así que, amor, ya no tenemos que preocuparnos por dinero. Y esa cuenta está saldada. ¿Qué, amor? ¿En serio? Sí, cariño. Ok, amor. ¿Y qué vamos a hacer con el pago de la casa? Tenemos que resolver eso. Bueno, amor. ¿Qué será esto? Amor, ¿es dinero? Wow, amor, es un milagro. Ay, amor, se acabaron los problemas, amor. Wow, amor, Dios es real. Con esto vamos a poder pagar nuestra deuda de la casa. Ay, pero mira la vecina, el vehículo que se compró. Ay, mi amor, déjame decirte que fue su esposo que se lo compró. ¿Qué? Es inválido. ¿Por qué eres inválido? No puede ni trabajar ni hacer nada por su vida. Ay, mi amor, déjame decirte que sí. Este que la compró y tiene un buen trabajo. Y anda caminando, ya no es inválido. No lo puedo creer. Y tanto que la criticamos y mírala ahora.